a largo tiempo será un beneficio excelente para nuestra comunidad. Sembrar árbol es sembrar vida. Al inicio nadie creyó en este proyecto. Al inicio dijeron, no, es un proyecto más que simplemente va a pasar y ahí quedó todo. Pero hoy vemos los resultados. Tenemos acá este proyecto de tecnología media que queda para sus conciudadanos, para los estudiantes futuros que vienen a este instituto, las universidades mismas que han venido a hacer sus prácticas, hoy tienen una expectativa acá. El proyecto de reforestación de Chirinos nació por la necesidad de la comunidad campesina de San Juan de Chirinos, ¿no? Que tenía pues entre su área áreas degradadas, ¿no? Que necesitaban ser recuperadas, ¿no? De esa manera es que este proyecto se formuló teniendo en cuenta tres componentes principales que forman parte pues de este proyecto. El primer componente referido a todo el tema de lo que es sensibilización ambiental. Se ha realizado una serie de eventos tales como difusión del proyecto, también de hacer talleres, ¿no? con los mismos comuneros para sensibilizar, también impresión, ¿no? Tales como afiches, trípticos, ¿no? Difusión por medios radiales y televisivos, ¿no? Y el segundo componente referido al tema de asistencia técnica y capacitación a los comuneros. Se ha formado lo que denominamos promotores forestales, los que finalmente son los que replican, ¿no? Cada una de las actividades que aprenden aquí. Gracias a Dios aprendí, ¿no? Llegué gracias a los ingenieros. Me enseñaron primeramente, hacíamos lo que es proceso de germinación. Luego, a partir de 15 días, pasamos lo que es repique. Pasando un mes mínimo, pudimos hacer el de hierbo. Y luego así, va siguiendo la jornada, ¿no? Está contemplado también todo lo que es el equipamiento para el proyecto y los técnicos y profesionales para que hagan esta asistencia técnica en todos los caseríos y sectores que comprende pues, el proyecto, ¿no? El tercer componente referido a lo que es el tema de manejo forestal. Las principales metas o actividades que contempla es la instalación de un vivero forestal que tiene pues una capacidad de 360.000 plantones por campaña. Y este vivero pues forestal es de una tecnología intermedia, ¿no? Que es muy novedoso, que es uno de los mejores viveros de esta parte del nororiente, se puede decir, porque esa misma tecnología permite producir sobre todo lo que son plantones de calidad y con mayor facilidad para llevar a campo y poder sembrarlos, ¿no? El proyecto llega en el año 2013, el 7 de diciembre de 2013, en horas de la tarde, estaba en la oficina, en la dirección, llegó el ingeniero encargado del proyecto, Andrew Henry, con un técnico de la municipalidad, el señor Abel, quien nos propuso esta alternativa de que el gobierno regional estaba haciendo un proyecto de reforestación en Chirinos. Las especies forestales un poco han estado decayendo ya, o sea, desapareciendo, motivo porque el cual las lluvias están alejándose, y con este proyecto de la reforestación pues ayuda a lo que es el cambio climático. Y estaban buscando el área adecuada para poder instalar los túneles y todo el proyecto en sí, ¿no? Y la única alternativa que ellos habían visto ya desde antes era el Instituto Tecnológico de Chirinos, el cual me honro en representar, y a la vez dijimos que era factible, conversando cuáles eran los beneficios para la institución y para el pueblo, nos indicaba de que toda esta infraestructura en algún momento iba a pasar a manos del instituto. Entonces, ello para nosotros abrió unas puertas muy grandes para que nuestros alumnos de agropecuaria puedan tener
donde realizar prácticas, también compartir con alumnos de otras instituciones como universidades locales y fuera de acá de la región de Cajamarca, pudieran venir a hacer sus prácticas, ¿no? Entonces todo ese proyecto al año siguiente, en el 2014, ya se empezó a ejecutar, ¿no? Muestra de eso es que hay evidencias como lo que se está realizando en este momento, que son los videos, fotografías, y se puede ver en campo pues que hay árboles que están superando los 4 metros, como vemos esto, ¿no? Esto es de la primera campaña del año 2013 que ha sido instalados en esta zona. Entonces hay diferentes tamaños de acuerdo a la campaña y de acuerdo también a la calidad del suelo, ¿no? La reforestación en el Cerro Guayurco nos beneficia de distintas maneras, desde la proliferación de animales, por la ausencia del agua también estamos sufriendo bastante, y con la reforestación creo que vamos a tener un beneficio en esa situación, ya que el agua es tan escasa. El proyecto contempla instalar plantaciones bajo macizos, instalar plantaciones bajo sistemas agroforestales. En lo concerniente a macizos, se refiere básicamente a los bosques cultivados, ¿no? Que no es otra cosa que la instalación de plantaciones en áreas, en este caso de la comunidad campesina, que se concentran los árboles dándole una forma de un bosque, que en este caso es un bosque cultivado, ¿no? Sí, ha habido una actividad de sensibilización ambiental, un componente. Se viene trabajando en capacitaciones con los colegios, con las diferentes instituciones educativas de la zona. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos instalando un macizo en una institución educativa. Dimos charlas en esa institución educativa, que es la institución educativa 85 de Chirinos. Y anteriormente estuvimos en el 88 también haciendo unas plantaciones forestales. El tema también se ha trabajado con concursos escolares de cuento, poesía, y con los productores se hizo una pasantía por Congo. ¿Qué vio? ¿Qué es lo que más le incentivó para que siga? La plantación que habían sembrado en un sitio donde no habían árboles, cerros pelados que han estado, y ahorita son montañas, se veía, de pinos. ¿Eso me incentivó? Sí, eso me incentivó y vine a cultivar acá en mi finca como agroforestal. Y estoy viendo que está dando resultados. El número de plantones que se instalan son en 1.283 árboles bajo el sistema 3 bolillo en una distancia de 3x3. Estos números de árboles pues no son los que se van a mantener en el tiempo hasta el turno final, ¿no? Sino estos hay que darles toda una serie de manejo. Al beneficiario, nosotros al mes, 2 meses veníamos a hacer el monitoreo. Entonces salíamos a revisar planta por planta, si está sembrada, no está sembrada. Entonces recién el productor comenzaba a deshiervar, comenzaba a ver que nosotros íbamos a monitorear y recién se preocupaba por su plantación. Ese tema para mí ha sido importantísimo, el tema de monitoreo, porque hemos exigido que el productor esté ahí con su plantación, ¿no? Básicamente es aplicar las operaciones silviculturales como la poda, que no es otra cosa que eliminar las ramas desde la parte baja hasta la mitad del árbol, ¿no? Y luego hay otra actividad que es la actividad del raleo, ¿no? Que no es otra cosa que eliminar todos aquellos árboles que tienen condiciones que no son adecuadas, como estar torcidos, bifurcados, son árboles suprimidos, enfermos, y para quedarnos con los árboles que tienen mejores condiciones o características morfológicas. Contamos con plantón en el vivero como para mantener lo que es el resiembre, porque como sabemos en una reforestación no prende todo y de a pocos tenemos que ir resembrando las plantas que se vayan perdiendo, y es bueno contar con ese vivero para de alguna forma renovar las plantas que se pierden. Me ha gustado sembrar más árboles. Por ejemplo, tengo laurel que he sembrado ya tienen 12, 15 años,
y cuando escuché de que había este proyecto de reforestación, me acerqué por ahí y me nombraron de promotor. Y gracias a las charlas que daban, me incentivaron. Tuve una experiencia también que nos fuimos a Porcón, vi cómo la reforestación es buena y a base de eso estamos trabajando. A la plantación que había en vivero, nosotros hemos venido trabajando así esporádicamente, pero de alguna forma nos hemos beneficiado bastantes ciudadanos de acá, del caserío Liguerón. Y bueno, y por eso estamos contentos. El proyecto está fomentando dos tipos de plantaciones, ¿no? Los sistemas agroforestales y los macizos. En este caso, en los sistemas agroforestales, el elemento árbol cumple una función fundamental, que es la protección del cultivo para generar humedad y para incorporar materia orgánica. Pero para sembrar el cultivo no es necesario que el árbol ya esté desarrollado, ¿no? Porque si no esperaríamos demasiado tiempo. Para ganar tiempo y esperar que paulatinamente vaya creciendo el árbol, se siembra como una sombra temporal el plátano. Una vez que el árbol ya toma su tamaño adecuado y empieza a cumplir la función de proteger el cultivo, se elimina la sombra temporal que es el plátano y el árbol cumpliría la función de la sombra permanente, ¿no? Otra actividad también que comprende lo que es manejo forestal es la instalación de plantaciones forestales, y acá se tienen en cuenta dos tipos de sistemas de plantación. Uno que es mediante el sistema de sistemas agroforestales, ¿no? En el cual se ha instalado pues 370 hectáreas, ¿no? De la cual también instalación de plantaciones forestales mediante el sistema de macizos, que comprende pues la instalación de 923 hectáreas mediante este tipo de sistemas, ¿no? Para ejecutar todo el proyecto pues ha demandado una inversión total de 3.999.500 soles, ¿no? Todos financiados integralmente por el gobierno regional de Cajamarca. De cambiar, sí, porque posteriormente a tiempo vamos a tener muchas especies de árboles, como ya se viene viendo. Estamos en un avance ya. Si nosotros hacemos un poco de números y cálculos matemáticos en soles, teníamos un gran beneficio, ¿no? Yo más o menos calculo que en el 2030 tenemos instalados, como le digo, algo de 40.000 plantones en campo definitivo. De esos 40.000, tenemos un promedio de 50% de crecimiento, tendríamos 20.000 plantones instalados. Pero de esos, tendríamos un 10.000 plantones que se aprovechen en edades de 5 a 6 años. Y de esos, un cálculo de 10.000 plantones que tenemos al año 30, ¿no? Si nosotros multiplicamos esos 10.000 plantones por 1.500 soles nomás, en el chirino se produciría en el 2030 15 millones de soles en lo que es solamente explotación maderable, ¿no? Las especies que se sembraban en macizos, agroforestería, están muy avanzadas porque posteriormente tendremos madera, será de mucha utilidad para las generaciones posteriores que vienen. Son 15 millones de soles que se generaría solamente en producción de madera, solamente 10.000 árboles, pero se han instalado, como digo, cerca de 40.000. Entonces estamos hablando de un mundo de plata, ¿no?, que se va a generar acá en Chirín. Y hay que pensar que es un niño que está creciendo. Entonces nosotros tenemos que cuidar a esas criaturas, que son nuestros árboles. Porque de ahí, mañana más tarde, van a tener un futuro mejor para sus hijos, para su comunidad. Agradecer al gobierno regional de Cajamarca por la inversión que ha hecho acá en el distrito de Chirinos. Mayormente reconociendo a la comunidad campesina, que es la dueña de esos terrenos comunales. Decirles pues también a los representantes de cada caserío que son beneficiarios con este proyecto a tener un bastante cuidado con esto, porque es muy de muy provechoso para nuestra institución comunal. Este es un proyecto que se puede visualizar los resultados actualmente. Queda ya como una tarea posterior para la comunidad, darle el manejo a estas plantaciones para que se desarrollen adecuadamente. Los que no tienen y no piensan que no se hace,
que tengan confianza porque sí, realmente se cumple. Y todo es propósito de los comuneros, que pongamos todo el entusiasmo de trabajo y apoyar al equipo técnico que está, también no estar ahí de la mano con ellos. Que se sigan replicando estos proyectos en otras zonas. Acá ya nos dejaron la semilla sembrada y nosotros tenemos ese compromiso de seguir apoyando a todo el pueblo de Chirinos. Y no solamente a Chirinos, sino a todas las zonas que crean conveniente en venir y poder también llevar parte de esta tecnología que hoy nos está dejando el gobierno regional. Pues gracias a la gestión de la comunidad campesina y la región Cajamarca que ha beneficiado para que se dé este proyecto, ¿no? Para mí es una alegría total, ¿no? Para mí y para quizás algún día para mis nietos y para toda la población en general. Que este tipo de proyectos sean réplicas en otros lugares y que no se olviden que acá tienen ya una semilla sembrada y sus frutos están siendo vistos por la misma población.